Ahora sí, muchachos, como dijeron los bookies, a ganar muchos dólares. Miren nomás, qué diferencia. Este ya lo restauré, el de su mano derecha, teniendo la pantalla de frente. El de mano izquierda era nada más. Parece que está ahí en una movie de las momias de Guanajuato, allá con el santo, en aquellos años. Todo polvoriento, mira nomás, todo mugroso. Ingrato. Pues así venía el otro. Venía despegado de aquí, de la parte de atrás. Esas líneas que se ven ahí es porque lo recargué en el Dowly, en el Diablito, para traerlo hacia acá. Pero solamente son marcas, no es suciedad, no es nada. Ahí está como se borran. Este ya está restaurado. Lo pinté bien bonito, lo desarmé todo. Le pegué lo que había que pegarle. Lo sacudí, lo sopleteé con una pistola de aire a presión. Le quité el panel de enfrente, la malla, se la quité, le quité las bocinas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que no manchó las letras? Y no se las quité, solamente usé un poco de grasa y le puse en la línea roja y en todas las letras. Y la pinté con spray de aerosol negro, por donde lo tengo. Aquí está este spray, fue el que utilicé para pintar la malla, ya que es metálica. Ahí está. So, cuando terminé de secado, aquí está mi secado. Mira, dale, tenemos una temperatura ahorita más o menos como de 90 grados Fahrenheit, así que está bien caliente. Esta pintura se seca rapidísimo con esa calor. So, ahí está. Acá en Estados Unidos se llama high glass, que viene siendo, en español viene siendo super brillante. O sea, más brillante que la normal. No brilla mucho, pero se mira bien bonito. O sea, sí da lo que, me dio el resultado que yo quería. Aquí lo podemos mirar en esta placa. So, si le da la luz de frente, brilla y brilla bien. Tiene mucho brillo. So, pero mira este ingrato. Hijo. Parece que lo revolcaron ahí por el Cerro de la Bufa para abajo. Como que lo aventaron desde allá, desde la cueva. Ahora que fue la fiesta. Qué bárbaro. Y ahí bajó rodando por entre la montaña. Era nada más. O parece que allá en León lo amarraron allá de la defensa de un carro y lo arrastraron desde balcones de La Joya y hasta San Juan Bosco. Y nada más, qué bárbaro. No, hombre, eso es un cochinero. Qué lástima por las personas que compran equipos tan caros y ahí los botan nada más, no les dan mantenimiento. Pero a mí me gusta traer mi equipo así, como se mira este. Limpiecito, que no se vea maltratado. Que si vas a una fiesta, a una boda, a una quinceañera, tu equipo se mire presentable. Porque la presentación habla por ti. Imagínate, llego con esa a una boda, a una quinceañera, y luego salen en el video, hijo manito. Van a decir, no más ese cochino, ¿de dónde lo agarraron? Sáquenlo de aquí con tú y su cochinero. Aviéntenlo por allá con sus bocinas apestosas. Y sin embargo, llego con esta, ira. Van a decir, ese amigo viene estrenando el equipo. Lo que no saben es que es mi ganga de $120 por las dos cajas. ¿Ah? Pero eso no se va a andar diciendo en las fiestas. Así que ellos van a creer que es equipo nuevecito. Pero no es nuevecito. Es que el DJ trae su equipo bien reparadito, bien limpiecito, bien bonito, bien presentable. Y pues ahí vamos. Pues ahora voy a continuar con este. Lo voy a desarmar también. Voy a quitar el panel. Miren nomás. Híjole, mamacita. Voy a quitar el panel. Voy a quitar los speakers. Lo voy a sopletear bien. Lo voy a barrer con un cepillo. Y después le vamos a poner su pintura. ¿Ah? Bien bonita. Bye, René. Que te vaya bien. ¿Con qué lo estoy pintando? Mira. Con una máquina de pintar casas, bárbaro. Empecé con una cochinada. ¿Dónde está?
Empecé con esta pistola de pintar carros, pero no manches, no manches, me tardé como 2 horas y no terminé ni siquiera un lado. La aventé por allá y tengo esta máquina que yo usaba cuando hacía construcción, pintaba casas. Le pusimos, para el que conoce este tipo de máquinas, le puse un spray tip 111. No se alcanza a ver el número. Ahí está, 111, es el más chiquititito que hay. Le bajamos toda la presión a la máquina. La pintura que estoy utilizando es esta. Ya no se mira porque como pinté unos gabinetes también de mi cocina, esa pintura industrial de aceite, pero es a base de agua. Acá en Estados Unidos, en California, ya está prohibido usar la pintura de aceite por el gobierno de Estados Unidos. Así que ahora los ingenieros que saben mucho de esto hicieron una pintura igualita a la de aceite, pero ahora es con base de agua. Eso se prepara con agua, no tienes que echarle lacquer thinner, ni thinner, ni acetona, ni alcohol, nada de eso. Nada que sea flamable o químicos que puedan dañar la salud tanto de los niños como de los adultos. Por eso es que sacaron esta pintura base de agua. Aquí dice, mira, ahí lo alcanzas a ver, pero es pintura industrial. Pintura con la que puedes pintar hasta un carro color negro y no se cae. Pero con, te digo, la preparas con agua. Ahí tengo una pistola de repuesto. Este es el pool. Este es para pintar paredes muy altas, por cuando no alcanzas con la pura pistolita. Ah, hace muchos años que no hago eso, pero mi máquina la tengo para cuando se necesite. So, ¿qué más? ¿Qué más? Grasa. Grasa, ¿dónde está la grasa ingrata? Mi bote de grasa. Anyways, para las letras, tú usas un bote de grasa cualquiera, común y corriente. Te pones un poquito en el dedo y con la yema del dedo solamente haces esto, así, que quede bien cubierta toda la letra de grasa. Y una vez que ya esté cubierta de grasa, lógico, ya el panel quitado, entonces lo pintas. Lo primero lo limpias, lo lavas o whatever, lo que tú quieras. La cosa es que te quede bien limpio. So, pintas el panel, lo pones en el sol. Te digo, la temperatura aquí es demasiado alta, 90 y como 94 grados más o menos. O dijo Peña Neto, menos como 50. No es cierto. Acá estamos a 90 grados y punto. Acá no es menos. So, 90 grados Fahrenheit, no sé cuánto sea en México, pero es demasiado caliente, así que con el abanico y el calor lo seca rápido. El brillo queda bueno. Y aquí está. Se ponen las bocinas, como les dije, las iba a limpiar bien y después iba a usar un aceite especial para el cartón, ya que puesto que mira cómo están secas las ingratas, secas, 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 pero más secas que, no, pues ahorita en México está llueve, están más secas que el desierto de Sonora. Pero mira, a ver, la de abajo, mira nada más, hasta parece que las hubieran sacado de la tienda. Limpiecitas, bien, bien, bien negras. Y solamente les puse ese aceite. Ese aceite no remoja el cartón, solamente lo humecta. La suspensión de la orilla de la bocina está bien, bien cuidada. No está dañada, no está seca. So, quedó excelente con ese aceite. Ya después que pones los tornillos de la malla, que hay un tiene. Esta tiene 24 tornillos alrededor. Ya que pones los tornillos, lógico, pues son color negros, pero negro de este, mira, así. Mira nada más, parece que están hasta oxidados. So, los limpias bien limpios, los pintas ya que está puesto el panel, los pintas con spray. Si te fijas, están solamente en los bordes, no están donde están las bocinas. Si te fijas, los de las bocinas son cromados aquí adentro. Aquí se puede mirar uno. Ahí. Ese tornillo es cromado. So, esos no los vayas a pintar. Porque si tratas de pintar los tornillos cromados, entonces vas a tener problemas. Porque le vas a echar pintura al cono. Y como tiene aceite el cono, esa pintura se va a levantar y se va a ver
Horrible, horrible tu trabajo. Así que si lo vas a hacer, hazlo bien. Y si no crees poderlo hacer bien, entonces ni lo hagas. Porque así no va a ser tiempo perdido, dinero perdido y un trabajo mal hecho. Y vas a tener que volver a hacerlo o vas a tener que pagar para que te lo hagan después. Pues así es el proceso de esto. Este es el proceso de estas bocinas para limpiarlas. Es mucho, mucho trabajo. Ya tengo yo con esta bocina solamente, hice como 4 horas. Y ahora voy a continuar con aquella de ahí. Espero pues va a ser un poco más rápido porque el problema es empezar. Ya después le agarra uno la onda y hace las cosas más rápido. Pero aquí no hay prisa. Aquí no hay prisa. Soy dueño de mi negocio. Así que tengo el tiempo del mundo. Nadie me está correteando para hacer bien el trabajo. Para que quede esa caja igual que esta. Ya les estaré presentando las dos terminadas. Pues una vez más me despido de ustedes, DJ Juan Ramírez, trabajando en la remodelación de estas bocinas. Si sirven, tocan al 100, se escuchan tremendo. Por ahí está el video ya de audio. Si se ponen audífonos, wow, que les cuento cómo se escucha. Si lo escuchan así con la bocina del estéreo o del teléfono nada más, pues tú sabes que no se escucha bien. Si tienes el YouTube que lo puedes conectar a la televisión, hoy en día todas las televisiones tienen YouTube, pues ahí puedes buscar el video, busca DJ Juan Ramírez y ahí está el video de audio y verás qué chulo se escuchan estos bajos. Son 18 dobles y se escuchan hermosos. Mira, tiene 3 salidas de aire. Esta de aquí es una, la del centro y la de arriba. Su trabajo de estos cajones es acostados. Yo abajo de la base del piso tienen plásticos o gomas para poderlos parar, pero de este otro lado, que es el que normalmente va al piso, aquí tiene un tapón de metal, abajo tiene el otro y en cada esquina tiene uno para cuando tú los acuestas en el piso, eso no se rayen o no se maltraten. Este es el que estaba roto, mira. Aquí quedó una abierta porque la tela ya se había cerrado, o sea que como que se encogió y quedó esta línea aquí. No me preocupo porque esta es la parte que va hacia abajo, así que esa no se va a estar mirando. Pero todo lo demás de la caja quedó muy, muy, muy bien. La parte de atrás que también estaba despegada es esta, pero ahí sí no quedó ni huella. Ahí sí pude jalar el fieltro, se llama fieltro o tela, la pude jalar, la pude cerrar. Además, mira, aquí está la rayita donde la uní. Aquí baja, aquí baja. Solamente quedó la pura marca. Aquí está la otra. Solamente la pura marca, pero es la parte de atrás de la bocina también. Eso no se mira en vivo. Ya de aquí, de esta distancia, ya no se alcanza a ver la marca. Así que en vivo menos se va a mirar. Ahora sí, me despido porque si no, nunca voy a terminar. Ya tenemos más de 13 minutos con este video. Mucho bla bla bla. Y poca acción. Pero fíjate. Bien oxidadas de las esquinas, mira. Mira, bien feas. Ah, pero mira estas, qué bárbaro. Ya, ya con pintura. Queda bonito, ¿verdad? ¿Eh? Ok. Bueno, vamos a trabajar otra vez. Les corto este video y nos vemos en el próximo. Ya con las dos cajas terminadas. Y sonando las dos, ahora sí. En el primer video nomás les puse una, ahora les voy a poner las dos a ver qué tal. Con un amplificador, ya se los mostré. Es un Behringer Europower de 2500 watts. Sobre estas cajas le quedan grandes a ese amplificador. Este amplificador necesita por lo menos uno de 7000 watts para que las levante bien. Pero para probarlas con ese es suficiente. Nada más para que escuchen el poder. Hasta la próxima. Una vez más, DJ Juan Ramírez se despide. Bye bye.